Buenos días. Para mí es un placer y un honor estar hoy en este reconocimiento que le hace la Coordinadora Paz para la Mujer a la queridísima Luisa Seijo Maldonado. Luisa siempre ha insistido en que se utilice el apellido de su mamá y con ella reafirmé siempre incluir el apellido de mi madre en todos mis documentos. Hablar de Luisa es hablar de una extraordinaria feminista, de una activista comprometida con las causas de la justicia social en Puerto Rico. Hablar de Luisa es hablar de una excelente educadora, de una trabajadora social incansable, que nos ha enseñado que el trabajo social, si no se hace desde la participación ciudadana, desde las comunidades, y desde la justicia social no es trabajo social. Conocí a Luisa hace más de 30 años. Sí, Luisa, hace más de 30 años. Cuando llegó a la Universidad de Puerto Rico de Humacao a enseñar y a enseñarnos a la facultad que allí estábamos, cómo trabajar puntualmente con las comunidades y cómo involucrar a nuestro estudiantado en ese trabajo comunitario participativo y de compromiso social. Con ella no solamente aprendí el trabajo feminista y el trabajo comunitario, sino que también comparto una amorosa amistad con ella y con toda su familia. Recuerdo las excursiones que hacíamos a Vega Alta y más tarde a Cabo Rojo, a Combate, para disfrutar del campo y disfrutar enormemente compartir con la familia extraordinaria que tiene Luisa con su querido José Manuel. Sus hijos y su hija son parte de mi ser. El reconocimiento que le hacemos hoy es más que merecido. Es para la mujer que ha entregado y sigue entregando su profesionalismo, su cuerpo, su mente y su corazón a las mujeres en Puerto Rico y a la lucha por los derechos humanos y la justicia social para nuestro país. Un abrazo, querida, un abrazo. Luisa Rosario Seijo Maldonado, maestra, mentora, amiga, es el único número de teléfono que me sé de memoria. Y siempre tenemos una broma interna de que Luisa es como parte de la serie Sense8 de Netflix, no sé si la han visto, pero es como esta persona que sigue pariendo y pariendo clusters, grupos de personas comprometidas con el país, con erradicar la violencia de género, con crear conexiones que perduran más allá del caos de la vida, y como ese nido al que siempre eventualmente volvemos, la casita de las mujeres, que se ha convertido en un espacio de paz, de transformación, de sanación y de servirnos como casa, una casa a la que siempre podemos volver. Luisa me enseñó a conectar con mi proceso de sanación como herramienta esencial para poder ayudar a otros y también tocó mi vida de tal manera que no la visualizo ahora, sino es conectando con mi vocación de ayudar y apoyar a personas que han sido víctimas o sobrevivientes de violencia. Así que me da mucha, mucha, mucha felicidad este reconocimiento. Wow, Luisa, eres gigantesca. Nos faltan las palabras, nos faltan agradecimientos. Pero espero que en este momento estés bien, estés disfrutando con las tuyas. Y te amamos mucho. Gracias por todo lo que haces. Hola, mi nombre es Zuli. Yo conozco a Luisa hace alrededor de 18 años. Wow, 18 años. Desde que entré a la universidad, al Colegio de Mayagüez, entre cajas y polillas y papeles en una oficina chiquitita de Sánchez Hidalgo, Luisa reunía a su grupo de apoyo de mujeres de la universidad.
del que yo pertenecí inicialmente. Cuando Luisa sueña, no hay absolutamente ningún reto que se meta en el medio de materializar ese sueño. De hecho, quienes estábamos cerca de ella le decíamos la Quijota precisamente por eso. Y todos los días vive basándose en la frase de la solidaridad no se discursa, sino que se practica. Así que es un elemento también bien importante en que inculca en la gente que estamos cerca de ella. Yo he aprendido muchas cosas de Luisa. Para mí, las más importantes sobre todo han sido el elemento de soñar. Soñar no tan solo para apoyar a las mujeres a que comiencen a soñar, a las mujeres que atendemos, sino también que nuestras organizaciones sueñen. Soñar es un elemento fundamental para podernos mover, para crear, para conectarnos con la esperanza, con la vida. Y luego de ese sueño, precisamente, viene la parte más estructurada, que es la parte de la planificación. Lo otro que aprendí de Luisa era que era bien importante hacer un trabajo interno conmigo, trabajar mi trauma, trabajar mis emociones para poder ser un recurso de apoyo para otras mujeres. Era acompañarme para acompañarnos y reconstruirme para poder reconstruir o apoyar a reconstruir a otras. Además de ser mentora, Luisa también ha sido amiga, mamá, mamá feminista. El que yo sea feminista, mucho de ello se lo debo a Luisa. Obviamente en el camino he tenido otras experiencias y otros aprendizajes personales. Pero mucho de lo que yo soy como feminista y en mi área de servicio se lo debo a lo que aprendí con ella en Mayagüez. También Luisa ha sido la que ha apapachado, la que ha cuidado en algún momento a mí y ahora recoge a mis hijos en el mes de julio para verano, así que Luisa para mí es familia. Yo creo que más que merecido este reconocimiento, ella ha encontrado, yo no sé si conscientemente, pero una manera de multiplicarse y quienes conocen a Luisa y quienes nos conocen, a quienes le hemos acompañado en el camino saben que el ejemplo de Luisa está tanto en mí como en Suset, en Jorge Iván, en Yajaira, en Tea, en Marlene y en muchas otras compañeras y compañeros que han pasado por la escuelita de Luisa. Así que Luisa, muchas felicidades, te quiero mucho. Saludos, buenos días a todos y todas. Luisa, se dijo Maldonado, ¿qué admiro de ti? Admiro de ti la fortaleza y la valentía con la que haces las cosas, que no sea el 100 sino el 200%, que las cosas hay que hacerlas de corazón o mejor no se hacen. ¿Qué influiste en mi vida? Pues lo que estudié fue gracias a que le diste dirección y me apoyaste y me acompañaste a darle respuestas a muchas cosas que en algún momento no tenía. Me acompañaste y me jalaste las orejas en muchas ocasiones. Yo tengo demasiadas anécdotas contigo, pero desde cambiar una goma de la carretera hacia Cabo Rojo o tirarnos del oeste al norte en menos de 3 horas porque había que regresar a Mayagüez también porque teníamos un compromiso a cierta hora. He aprendido demasiado de ti y quiero agradecerte por esta vía, igual que todas las compañeras. Te amo mucho, Luisa, y para recordarnos siempre, la solidaridad no se discursa, se practica, y eso es lo que hemos hecho hasta el momento y esperemos, ¿verdad?, poder seguir construyendo desde ahí. Acerca de Luisa, una mujer que ha tenido una fortaleza tan grande, que es una mujer tan apasionada y que hace un trabajo que es tan, que tiene tanto alcance y que es tan pertinente. Luisa ocupa muchísimos espacios y todo es importantísimo. Desde mi perspectiva, que es el proyecto Siempre Viva, nosotras hemos aprendido de la mano de Luisa al trabajo importante a realizar
con mujeres sobrevivientes de violencia de género y agresión sexual. Luisa es una persona que te inspira, es una persona que no se puede pasar por las manos de ella sin haber hecho un trabajo profundo, un trabajo interior, porque el trabajo que se realiza desde Siempre Viva no es solo un trabajo hacia afuera, no es solo un trabajo para otras personas, sino un trabajo de formación para nosotras mismas como mujeres feministas. A eso le estoy eternamente agradecida a Luisa por haber impactado mi vida de esa manera y la vida de muchas otras, ¿verdad? Y también de las mujeres que hemos formado parte del proyecto Siempre Vivas y de su vida. Quiero decir que alguna historia jocosa con Luisa Seijo es que nosotras desde Siempre Viva siempre decíamos que tenemos un proyecto de vida y que ese proyecto se llama Mi Pequeña Luisa. Y es porque tanta es la inspiración que sentimos por una persona que se enrolla las mangas para hacer el trabajo, que está presente, que no solo es mentora, sino también amiga, acompañante, que realmente todas aspiramos a ser como Luisa. Y pues, como diría ella, la solidaridad no se discursa, sino que se practica. Así que eso también ha sido una frase que nos ha guiado mucho en la vida, sabiendo que para hacer el trabajo que queremos realizar es pertinente la solidaridad, acompañarnos y trabajar de adentro hacia afuera. Así que agradecida y celebrando la vida de Luisa por siempre. Gracias. Admiro de Luisa su energía infinita, su compromiso, las ganas por hacer y por apoyar a las sobrevivientes de violencia de género en Puerto Rico, su humildad, su valentía, su gran corazón. Luisa tiene un legado en vida impresionante. Somos muchas las personas que nos consideramos de sus hijos y sus hijas de la vida. Ella ha estado muy presente en nuestras vidas, en momentos complejos y difíciles, y nos ha apoyado para ser quienes somos. En mi caso, decidí estudiar una maestría en trabajo social gracias a ella y a su ejemplo y su compromiso. Decidí trabajar por las sobrevivientes de violencia de género, por el trabajo y el modelaje que ella hace desde Siempre Viva. Así que le debo mucho y gracias a ella, a su ejemplo, a su acompañamiento, a su apoyo, estoy donde estoy, he logrado las metas que he logrado en mi vida y me siento muy honrada y siento que la vida no da para agradecerle a Luisa todas las cosas hermosas que ha hecho por mí. Así que estoy muy contenta de que en el día de hoy vayamos a honrar la vida de Luisa, porque es una persona que definitivamente se lo merece. Ha hecho mucho por las sobrevivientes, por nosotras, muchas veces desde los márgenes, muchas veces sin que ese trabajo sea reconocido. Y yo sé que se pone un poco pachosa y no le gusta que le pongamos el spotlight encima, pero se lo merece. Su trabajo, su legado, su entereza y su compromiso de toda la vida se merece ser reconocido. Así que estoy muy contenta por ella. Y agradezco todo lo que ha hecho por mí y todo lo que yo sé que día tras día hace por las sobrevivientes de violencia de género en Puerto Rico. Buenas, me invitaron a hablar de la persona que más admiro en el mundo, mi madre, mamá, Luisa R. Seijo Maldonado, Rosario. Mamá es tal vez la persona más completa del mundo, tal vez en cuanto a cómo vive su vida completamente. O sea, como aprovechar la vida para luchar por lo que uno quiere, por lo que uno ama, básicamente por vivir una vida en amor. Mucha gente habla del ejemplo de Mahatma Gandhi o de Jesucristo, en Puerto Rico sobre todo de Jesucristo, ¿no? Y de la cristiandad. Y no hay una persona que viva como tan cristianamente, dedicado al otro, dedicado a la justicia, como lo es Luisa Rosario Seijo Maldonado, mamá, tatita para muchos. Abá, para los nietos y las nietas, abuela loca, la profesora Seijo, Titi Luisa, mamá es todas esas cosas y mucho más. Mamá es el ejemplo de mi vida y de
no querer ser como ella, porque me parece que es casi imposible lograr ser como mamá, pero sí como un ejemplo de dedicación, de trabajo, de no parar, de entregar el cuerpo político que tenemos, y así me lo enseñó desde bien pequeño. Y así desde chiquito nos llevó en lugares en los que normalmente alguna gente no iría, como en la salida del pueblo, donde están a lo mejor los borrachones y las personas sin techo, los incomprendidos, y a ellos yo ser amigo, sobrino, o nieto casi de alguna. Y desde bien chiquito pues, me enseñó y nos enseñó a todos lo que es justicia. Mamá es el ejemplo en la familia de cambios hacia a lo mejor, hacia ser un ser humano mejor. No solo en la familia, ¿verdad? Pues en el mundo entero. Mamá es una profesora, mamá es directora de programas para ayudar a mujeres víctimas de violencia, para ayudar con la justicia de género en general, con la justicia en general, con la justicia hacia las barriadas pobres, hacia la misma universidad, los estudiantes. La mamá es una persona que no para. Realmente yo admiro a la gran profesora Luisa R. Seijo Maldonado, básicamente por casi todo lo que hace. Bueno, ¿qué puedo decir acerca de Luisa R. Seijo Maldonado? Mi madre, además de que me crió y me enseñó un montón de cosas buenas y que hace un montón de cosas para el mundo que nadie se ha atrevido, desde que yo tengo uso de razón, y que ha estado gritando a los cuatro vientos lo que ahora vemos explotando con esto del COVID, de la violencia de género y toda la cosa, y las comunidades y un super ser humano que se merece esto y más. Hola. Significativamente nos han pedido que hagamos este video. Esto es como una segunda toma para mí, de retomar algo que llevo escribiendo tiempo. Y bueno, esto es una pequeña parte que es una reflexión de, pues, que cómo cuál ha sido la influencia, que cómo ha sido la influencia de mi madre en nosotros, sus hijos. O sea, sobre todo lo que haces, todo lo que hacemos, en la vida nos acompañan nuestra madre, sobre todo si es labor social, porque bueno, claro, con mi mamá, pues qué acción no lo es. Cada momento, cada instante, pues la realidad es que intentamos comportarnos como los seres solidarios que nos formaste, madre. Que cómo ha influenciado ella en nosotros, pues es la expresión heroica de la justicia social y la lucha por la igualdad en persona, en vivo, a todo color, en HD, en alta definición. El maravilloso entendimiento también de lo bella que es la vida, pero con esta actitud de no rendirse nunca. La fuente de energía, de esperanza, es inagotable, es incansable, en serio. Yo no sé cómo se levanta a las 5 de la mañana, como si nada. Así. La claridad de que en todo, todo siempre prima la defensa del oprimido, el auxilio del desamparado, el empoderamiento del olvidado y sobre todo de las olvidadas. La inspiración real de que un mundo mejor es posible y que sobre todo que vale la pena luchar por él. Es la concreción clara y convencida de la justicia social y su vocación también, porque todos los que entran en contacto con ella lo entiendan y se lleven algo de eso. Esa pues es una de las facetas de mi mamá. ¿Qué te gusta de abajo? Me gusta que la regalas. Quedarme en pijamada con ella. Quedarte en pijamada Que con me ella. voy a quedar en pijamada. ¿Qué es lo que más admiro de mi mamá? Su compromiso, su estamina, su amor por todo lo que hace y por la gente. Eso es palpable.
cómo ella ha influenciado en mi vida en todos los aspectos, en la mamá que soy, en la mujer que soy, en la persona que escucha, en todo. Y alguna anécdota o cosa, nuestra vida puede ser jocosa. Puedo decir que mi mamá siempre nos decía que si nos daba un dolor, decía, háblale a tu cuerpo, háblale a tu cuerpo. Y con eso todo se resolvía.